Sí, buenos días, Presidenta Kristi Craddock y comisionados. Mi nombre es José Alonso Corpus y hoy ya estoy aquí para hablar en nombre de las comunidades Condominio Limitado de Inglés, o LP, en todo el estado de Texas. Good morning, Chairman Craddock and Commissioners. My name is José Alonso Corpus, and I am here today to speak on behalf of the Limited English Proficient, or LEP, communities across Texas. Como usted sabe, Texas es el hogar de una población diversa donde se hablan muchos idiomas. Muchos de nuestros vecinos, familiares y amigos hablan otros idiomas, además del inglés en casa. Y una parte importante de ellos tiene un dominio limitado en inglés. Este grupo, que incluye miles de tejanos, con frecuencia tiene dificultades para acceder a información vital que impacta directamente a sus vidas y al medio ambiente que los rodea. As you know, Texas is home to a diverse population with many languages spoken. Many of our neighbors, family members, and friends speak languages other than English at home. An important portion of them have limited proficiency in English. This group, which includes thousands of Texans, often struggles to access vital information that directly impacts their lives, livelihoods, and the environment around them. La Comisión de Ferrocarriles de Texas desempeña un papel crucial en la regulación del petróleo, los gas y oleoductos y otros sectores importantes. Estas industrias con frecuencia afectan nuestras comunidades y es muy importante que todos tengamos acceso a la información que ustedes proporcionan por igual, ¿verdad? Desafortunadamente, muchas personas de LPD no pueden acceder completamente a los avisos importantes, a las nuevas políticas propuestas y a las audiencias públicas proporcionadas por la Comisión porque están principalmente en inglés. Esto crea una barrera que no solo limita su compromiso con su trabajo, sino que también los deja vulnerables cuando se trata de conocer sus derechos, proteger sus propiedades y mantenerse seguros. The Texas Railroad Commission plays a crucial role in regulating oil and gas pipelines and other important sectors. These industries often affect our communities, and it is very important to everyone to have equal access to the information you provide. Unfortunately, many LEP individuals cannot fully access the important notices, new proposed policies, and public hearings provided by the Commission because they are primarily in English. This creates a barrier that not only limits their engagement with your work, but also leaves them vulnerable when it comes to knowing their rights, protecting their property, and staying safe. Un ejemplo común son las notificaciones de seguridad pública, como las relacionadas con incidentes en los oleoductos, gasoductos o derrame de petróleo. Estos avisos normalmente contienen información crítica que los residentes necesitan para responder a emergencias. Pero por la comunidad de LP, recibirlos en inglés significa que puede perder tiempo importante mientras buscan algún intérprete. En algunos casos, este retraso puede resultar en daños a la propiedad, la salud y la seguridad. A common example is with public safety notifications, such as those related to pipeline incidents or oil spills. The notices often contain critical information that residents need to respond to emergencies, but for LEP communities, receiving them in English means that important time can be lost while finding somebody to translate the message. In some cases, the delay may result in harm to property, health, or safety. Le pido a la Comisión adoptar políticas más sólidas para garantizar que las comunidades LPD tengan un acceso significativo a la información. Este incluye traducción de documentos y avisos clave a los idiomas más hablados en Texas, como el español. Además, los aliento a continuar brindando servicios de interpretación en audiencias públicas como las de hoy y crear un portal más amigable de navegar porque las personas que no hablan inglés puedan acceder a sus recursos en línea. Y así ustedes lo permiten que las personas LPD puedan participar de manera remota de sus comunidades. I urge the Commission to adopt stronger policies to ensure that the LEP communities have meaningful access to information. This includes translating key documents and notices into the most commonly spoken languages in Texas, such as Spanish. Additionally, I encourage you to continue providing interpretation services at your public hearings and create user-friendly portals for non-English speakers to access your resources online, as well as attend these hearings virtually so that they can have access to the information that is being provided here today. Garantizar el acceso al idioma no es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de equidad, seguridad pública,
y esto es democrático. Ningún tejano debe de quedarse en oscuras simplemente por no poder hablar con fluidez. Proporcionar información e idiomas que la gente entienda, empoderar a más tejanos para participar en las decisiones que afectan sus comunidades, garantizará que todos tengan la misma voz en estas conversaciones críticas. Gracias por su tiempo y espero ver que la comisión dar pasos significativos hacia una comunicación inclusiva para todos los tejanos. Ensuring language access is not just a matter of convenience. It's a matter of equity and public safety. It's democratic. No Texan should be left in the dark simply because they cannot speak or read English fluently. Providing information in languages that people understand will empower more Texans to engage in the decisions that affect their communities and ensure that everyone has an equal voice in these critical conversations. Thank you for your time, and I look forward to seeing the commission make meaningful steps towards inclusive communication for all Texans. Gracias. Gracias.